salto, ¿no? Mira, mal. Eso ahí arriba, lo que está. Ah, aquí, ven. Ven. La escalera. ¡Abajo el trujillismo! ¡Que viva la libertad! 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 Vamos, vamos, eso hay que borrarlo ahí arriba. No tienen valor ninguno. No, ahí tiene pintor y la pintura. Ahí está dos galones de pintura. Uno preco, ese me lo abajo el trujillismo, que viva la vida, abajo el trujillismo, que viva la vida, abajo el trujillismo. Que para cuando yo era el PRM, la llamé un día antes, me he dicho, voy a votar por ti y voy a ver si ella me habla. Es que aquí se cerró, jamás pueden hacer política. El PLD y el PRD y el PRM. Los otros no pueden, los partidos chiquitos no pueden hacer política. Yo soy ciudadano. Unido, esto no es un tema de política, esto es un tema de respeto. El que no conoce la dictadura puede hablar, pero tú eres una gente de formación, Cunningo, un hombre bueno, que no creo que pueda ser la cabeza de un proyecto como ese, porque no es Mecho, no es de... Aquí no hay partido, aquí no hay partido. Aquí lo que hay es un pueblo que yo, independientemente de que sea o no sea, hay un tema de dignidad. Y como mujer, voy a defender en todos los terrenos. Yo estoy aquí por respeto a Salcedo. Sí. Como vecino lo voy a hablar ahora. Yo tenía un mes entero anunciando que Ramírez venía para acá. Un mes entero. Si yo me entero, lo saco de la iglesia. Para que te lo sepa. También la iglesia del PLD. No, es el PLD. Es del pueblo, no del pueblo. Hay que respetar la memoria de este pueblo, la historia de este pueblo. Yo como ciudadano, para ser política, tengo que ser miembro del PLD. No, no, para nada. Yo no quiero, nunca te he pedido que seas miembro del PLD. Y no voy a hacer mucho, no, ni me interesa. No, porque una gente que piense así. No voy a hacer.
Ahora te voy a decir una cosa, ojalá que tú me lo trajeras aquí, que a él se lo diga. Que vaya donde quiera, pero a Salcedo que no. Y ahora yo voy a estar. No, imposible, ¿y por qué? ¿Por qué tú vas a ir preso? Tú no tienes nada que ver con eso. Sácala. No, pues yo sí, yo estoy diciendo que soy presidente. No, porque nosotros estamos diciendo que él puede visitar el país entero en Salcedo, Cunningo. Que por respeto ustedes no debieron de haberlo traído. Ustedes podían ir a Villa Tapia, pueden ir a Tenar, pero a Salcedo debieron de un poquito. Mecho, pero ¿qué le hizo Ramfi a la hermana Mirabal? Mi amor. Ramfi, ¿qué le hizo él? Ramfi, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo cruel a la hermana Mirabal? ¿Tú no sabes lo que le hizo? Trujillo. Aquí hay una ley. El abuelo. Aquí hay una ley que prohíbe la actividad trujillista en República Dominicana. Y sus postulados no es su persona. Pero oye, que tú grabas lo que tú quieras. Pero lo que tú quieras. Yo no tengo problema. No, no, porque yo lo hago por convicción. Yo no lo hago ni contra ti ni contra nadie, sino por la memoria de las Mirabal. Eso es así. Yo también soy de aquí, Bauta. ¿Tú te acuerdas de mí? Tú te acuerdas de mí. Yo trabajé contigo. Acuérdate que yo trabajé contigo. Está bien, pero no hay problema. No es por ti. Acuérdate que yo trabajé contigo. No es por ti. ¿Quieres que diga de juego? Porque yo no quiero hablar. Sí. Rafael. Bueno. En privado, ¿no? ¿En privado? Sí. Pero estoy saliendo, tú no puedes empujarme, porque yo estoy saliendo. Sí, me está empujando. No, pero no es a ti que tú estás grabando. Tranquilo, yo no estoy buscando gente para pelear. Pero yo tampoco, yo no peleo. Mira mi brazo. Yo lo mismo. No, pues no sé. Yo no tengo que pelear con nadie. Esto es política. Que yo no ando peleando. Esto no es política. Además, este es mi pueblo, yo tengo que pelear con mi pueblo. Y es mío también. Porque yo nací y me crié aquí, y soy de aquí. Yo lo respeto. Yo simplemente estoy diciendo, tú lo estás grabando y él le pidió hablar en privado con él. Yo no lo sabía. Si él me dice a mi voz en privado. Yo lo único que dije fue eso, ya, y tú te pusiste bravo. Yo bravo. Sí, yo no me empujo. Yo me... Ajá, porque me está empujando. No, yo estoy así. Ajá, pero. No, empujarte, a él yo me empujaba. No, no. Tú me puedes hablar. Y tú dices, en privado no, pero no hacerme así. Porque ya tú me estás empujando. El secretario general es. Eso es así. Es sensible. No, porque eso es así, la mano no se toca a nadie. Yo vengo de un país donde no se toca a nadie. Se habla y uno entiende. Doña, la voy a pillar para que se vea mejor. Para que me coja la cámara bien en la cara. ¿Ah, qué? Por eso fue que tú lo miraste. No. Yo estoy grabando a todo el mundo, mijo. Pero a ti, si te graban, te pones bravo. No. ¿Tú tienes miedo? No, yo soy más bonito que tú y más guapo que tú. Yo no estoy. Guapo no soy. Pero guapo, no por eso, pues si te graban, tú no te pones poner bravo. Pero mira mi mano, ¿dónde están? El miedo lo está introduciendo tú. ¿Tú te dices, tienes miedo? No tengo miedo. Pues déjate que te graben, no importa. No. Lo graban. No. Gran cosa, hermano. No. Yo soy una figura pública aquí. Estoy seguro que sí, yo lo sé. Vamos a ensuciar todo. Por adentro. Dime, Lino Andrés. Y lo dije, que si me pasa algo. Oye, la letra de nosotros. La letra no, mira. Oye, mira. Yo tengo derecho a votar porque mi hija es la que me
Dale a la letra negra. Ya sé que vaya porque me mi coño, no soy coño político, no soy coño. No. No, oiga, yo agarro, vea. Tú no puedes dejar. De todo que yo digo, de todo yo también, no lo puedo. Vámonos. Le demostré que el líder soy yo. Ella es el negociante, pero el político soy yo. Pero porque por aquí está negociando. Pero se lo sabíamos que era tú, que era tú. Tú tienes que ser como tú. Pero tú tienes que entender. Hace tiempo, desde que empezó. Yo la mando ahora. Voy a la oficina. Ahora sí me conocen, porque yo soy vecino de Chiquita. Ahora sí me conocen. Tú tienes que entender algo. Eso es verdad, pero tú tienes que entender otra cosa.